Saludos amigos y amigas y bienvenido al canal. Y hoy estaré hablando de un tema que a todos nos preocupa, que es el coronavirus, que ha afectado a miles de personas, pero también nos afecta a nosotros, la humanidad. Y la realidad es que existen algunos países que tienen que tomar precauciones, como es el caso de China, entre otros países. En este caso, es el caso así que son muchas personas que se han preguntado, ¿China está destruyendo su dinero por el coronavirus? Se dice tanto en las noticias Televisa y en diferentes sitios web que a medida que el brote de coronavirus continúa afectando a China, se han tomado ciertas medidas. De hecho, el Banco de China ha tomado ciertas precauciones y estrategias para contener, para aguantar, para ver qué pueden hacer contra el virus por medio de la limpieza profunda y hasta destruir dinero potencialmente infectado. Todo esto se ha debido a las nuevas medidas en mantener a la humanidad protegida, ¿verdad? Fuera de esta propagación del virus y oficialmente conocido como el COVID-19 o como muchos conocen, coronavirus. Y es verdad que todavía se desconoce mucho sobre el virus que han infectado a miles de personas en todo el mundo y muchos han muerto. Y bueno, es horrible ver tantos videos que hablan y que muestran físicamente lo que afecta a la humanidad este virus. Lo que sí sabemos que este virus parece sobrevivir durante al menos varias horas en la superficie, en el ambiente, según menciona la Organización Mundial de la Salud. Por eso hemos visto en las noticias y en las redes sociales cómo en muchos sitios del gobierno han hecho arreglos para desinfectar en las calles, edificios, las áreas afectadas como los botones de los ascensores, las manijas de las puertas, entre otras superficies comúnmente tocadas. De hecho, son muchas las personas que están preocupadas por el dinero, el efectivo, que se han tocado constantemente, ya que este dinero, estos billetes que cambian de mano a mano varias veces al día, en cierta manera preocupa no solamente al gobierno, sino a la misma persona. Pues le informo que el gobierno le mencionó a los bancos de China que deben de tomar medidas al respecto. Ahora deben literalmente lavar su efectivo, desinfectarlo con luz ultravioleta y alta temperatura. Luego almacenarlo durante 7 a 14 días antes de entregarlo nuevamente en circulación a los clientes. Y creo que esta información nos beneficia a todos al saber estos detalles que nos envuelve a toda la humanidad. Porque fíjese cómo este dinero que proviene de áreas de infección de alto riesgo, como hospitales y mercados húmedos, deben ser tratados especialmente. Y hasta han decidido en China que este dinero debe ser enviado de vuelta al Banco Central en lugar de ser recirculado en el comercio. Y de hecho se ha dicho también que si encuentran billetes de alto riesgo, pueden destruirse en lugar de simplemente desinfectarse. O sea, esto es algo bien serio. Y obviamente, para sustituir estos billetes retenidos o destruidos, el banco emitirá grandes cantidades de dinero, dinero nuevo, no infectado. O sea, estamos hablando de alrededor de 4 mil millones de yuanes. Y cuando digo yuanes, me refiero a como así es que se llaman en China sus billetes. Y estamos hablando de unos 573.5 millones de dólares en nuevos billetes para la ciudad de Wuhan, que es parte, pues, obviamente parte de China donde comenzó el brote.
no solamente han estado tomando medidas, sino siguen tomando otras medidas, incluyendo suspender las transferencias físicas de estos billetes en efectivo entre las provincias más afectadas, para limitar la posibilidad de transmisión de virus durante el tránsito de este dinero. No está claro qué tan infectado puede estar realmente dicho dinero en China, aunque se dice que este virus probablemente muere después de unas horas en la superficie, especialmente si se eliminó con desinfectante. Aunque sabemos que la mayoría de las personas en los centros urbanos no usan efectivo, de todos modos, porque utilizan tarjetas de débito, de crédito o sus aplicaciones de pago móvil, que es muy usual ese tipo de aplicación en este país. Y obviamente el dinero circulado puede ser increíblemente sucio, ¿verdad? Eso todos nosotros lo sabemos. Cada dólar o cada billete pasado de persona a persona, si hablamos de la suciedad que pudiera encontrarse, ¿verdad? Pero dígame en la cajita de comentarios, ¿quién no ha visto a personas contando sus billetes, pasando la lengua en un dedo para contar sus billetes? O sea, ¿no es cierto que debemos tener mucho cuidado en no tomar esta costumbre? Ahora entiendo por qué China está destruyendo su dinero por el coronavirus o desinfectándola. Y vamos a la realidad. Podemos encontrar tantas cosas en nuestras monedas, en nuestros billetes. O sea, incluyendo el ADN de nuestras mascotas, trazas de drogas, bacterias, virus, etcétera, etcétera. Y aunque no quiero asustarlos, porque esto no significa que en el dinero sea realmente peligroso para la salud. Sin embargo, en este caso de la coronavirus, se tiene que tomar todas las medidas precisas. Porque la transmisión de enfermedades relacionadas con el dinero son raras y no se han iniciado brotes de enfermedades importantes desde nuestros cajeros automáticos. Pero con los casos nuevos que se informan todos los días en China, los funcionarios del país no quieren correr riesgo, y eso es entendible. Sabemos que China lucha por mantener el control de este coronavirus, y ya sabemos que se han extendido a muchos países, territorios, provocando restricciones hasta de viajes, medidas de emergencia en todo el mundo para limitar la propagación del virus. No solamente China está desinfectando o destruyendo su dinero por el coronavirus, sino también las autoridades chinas han implementado una serie de otras medidas drásticas que incluyen el bloqueo total o parcial de 60 millones de personas. O sea, las personas no solo tienen miedo de tocar el dinero, simplemente de salir de su casa. O sea, corren el riesgo de infección, por lo que muchas personas se han quedado en la casa durante las últimas semanas, solo se aventuran a comprar comestibles, ¿verdad? Y eso lo hemos visto muchísimo en la televisión o en las redes sociales. Incluso algunos, cuando salen, se envuelven en plástico protector. Algunos utilizan guantes plásticos desechables, gorros de ducha, visores plásticos de cara completa e incluso ponchos plásticos de cuerpo completo. Y yo sé que este tema mundial sobre el coronavirus es un tema de la actualidad. Pero queremos estar al tanto sobre la economía, cómo nos afecta a todos de una manera o de otra. Por ejemplo, los bloqueos y el alto riesgo en los negocios también ha afectado la economía china, con ciertas advertencias de que el brote podría costarle a China 62 mil millones en pérdidas de crecimiento. O sea que afecta no solamente a China, sino a la economía alrededor del mundo. Y de hecho, los expertos advierten que si las empresas cierran por completo, incapaces de sobrevivir a las suspensiones prolongadas, podría provocar despidos masivos, desempleo
y ejecuciones hipotecarias de vivienda. Y aunque millones de personas están comenzando a reanudar el trabajo en la seguridad de sus hogares, no todos pueden trabajar desde su hogar. Pero bueno, mientras tanto, los expertos chinos e internacionales continuarán trabajando juntos para emprender más sobre este virus y que contenga, que aguanten, que hagan lo suficiente para que este virus no continúe propagándose por este mundo. ¿Y qué les pareció este tema de que China está destruyendo su dinero por el coronavirus? Agradecería un comentario instructivo y saber su opinión sobre cómo nos puede afectar esta, o cómo nos está afectando este virus nuevo a toda la humanidad. ¿Y qué medidas usted ha pensado si hay o hubiese un brote de este coronavirus o de cualquier otro virus? ¿Qué medidas usted toma? Me gustaría saber. Si le gustó este video, pues apreciaría muchísimo un dedito arriba. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.